Se le ofrece, amigo. Un poco de agua. Pásele. Usted no es de por estas tierras, ¿verdad? No, nunca había estado por aquí. Sí, no lo había visto. También tengo un poco de carne seca. Gracias. Solo quiero que me deje pasar por sus tierras para cortar un poco el camino. Ah, pues entonces sígale por ahí. Me temía yo que no fuera usted lo que parece. ¿Qué?
Solo vine a decirte que Prudencio ya vendió. ¿Y? Aprovecha ahora. Isidro, no seas tonto. A luego, cuando quieras hacerlo, no te van a dar ni un céntimo por estas tierras. Nunca he pretendido que me den nada por ellas, Sebastián. Y tú lo sabes muy bien. ¿Quién es ese, padrino? Un amigo de la familia. Yo solo vine a darte la nueva. Y ojalá recapacites antes de que sea demasiado tarde. A mí no me vas a espantar como a los demás, Sebastián. En esta tierra nací y en esta tierra me sepultan. Pues ahorita me parece buena hora. Calma, Calisto, calma. Lo dicho, dicho está, Isidro. ¡Vámonos! Gustaría quedarse a comer con nosotros. Nos matan el ganado, nos incendian los graneros, hacen destrozo y medio. El caso es que han logrado aterrorizar a todos los vecinos. ¿Por qué no pelean? Somos gente de paz. Vivimos de la tierra. No me explico lo que ha pasado con mi compadre Sebastián, pero ha cambiado mucho. Yo le bauticé a su último hijo. Y de repente esta voracidad por las tierras. No me la explico. Corrieron a nuestros peones. A unos los golpearon. Y a otros, pues, nomás con amenazarlos se fueron. Estas tierras son muy difíciles, demasiado áridas. Las hemos hecho producir solamente los que aquí vivimos. Bueno, ¿y usted para dónde va? No lo sé todavía. Quizás al norte. ¿No tiene familia? Estamos en plena temporada de heladas y el camino a la frontera es de 2 días. ¿Por qué no se queda un tiempo con nosotros? Tal vez por esta noche sí le acepte. Vamos a darle de comer a su caballo y a meterlo en el granero. Véngase. Puesto que es pistolero. Come. Thank you.
Solo vine a darle las gracias por no acusarme con mi papá. Nunca le apuntes a nadie. Cuando saques, que sea para defenderte. ¿Me entiendes? No está cargado. Tal vez al que le apuntes no lo sepa. ¿Me hubiera matado? Creo que no. Si no le apunto a nadie, entonces ¿qué hago con este rifle? Tira al blanco. ¿Con un rifle descargado? Mejor, ¿por qué no me enseña a disparar con su pistola? Algún día. Será mejor que te vayas a dormir. ¿Ha matado a muchos? Solo los necesarios. Diego, no estés molestando al señor. No lo estoy molestando, mamá. ¿Verdad que no lo estoy molestando? No. Le traje esta cobija. Espero que no pase frío. Con esto será suficiente. Vámonos. El señor tiene que dormir. Ernesto, ¿pues a dónde vas? Que dejamos la tierra, Isidro. Anoche nos incendiaron la casa. Perdimos todo. Pero tú no te puedes ir así, Ernesto. Hay que pelear. ¿Pelear? ¿Cómo? ¿Con qué? Si lo que quieren es la tierra, ahí se las dejamos, que se atraganten con ella. No, Ernesto. Si todos pensáramos como tú, pues esto estaría desierto. Y solo ellos serían los beneficiados. ¿Qué no te das cuenta que esto es lo que ellos quieren? Está decidido, Isidro, nos vamos. No podemos seguir exponiendo más a nuestros hijos. ¿Te quieres callar? Por eso no quería despedidas. Ya no tiene caso, Isidro. Hemos perdido todo. Tú deberías hacer lo mismo. Jodas, Ernesto. Es la tierra de tus hijos. Aquí están enterrados tus padres y has sembrado tus raíces. ¿Y crees que no he pensado en eso?
¿Crees que no me duele dejar esto? Lo que pienso es que... es que tenemos que juntarnos esta misma noche. Con todos los muchachos. Con Melesio, con Arnulfo Linares, con José Vega. Tenemos que tomar una determinación. Escúchame bien, Ernesto. Si te vas, pues... pues nos pasas a fregar a todos. El invierno está próximo, Sebastián. Lo sé, pero yo hago todo lo posible por ti. Entonces no lo estás haciendo bien. Son 6 familias y no es tan fácil deshacerse de ellas. Pulido abandonó sus tierras esta madrugada. ¿Y tu compadre López? Ese, si no fuera tan terco, habla demasiado. Y ha contratado un pistolero. ¿Americano? Mexicano. Mexican gunfighter. Yo me hago cargo de eso. Mandaré a alguien que lo entierre. Y de una vez que se encargue de tu compadre López. No es tan fácil. Ya te he dicho que Isidro ha levantado todo el valle. Lo siguen. No me gusta la gente revoltosa. Y menos los que van contra mis intereses. Pero entiende que este que... Entiéndeme tú. Para ser una gente rica y poderosa, tienes que pagar un precio. Y para conservarlo, otro. Ellos quieren quedarse con todas las tierras que están en esta franja. Las quieren para ganado. No, que para ganado. Mi compadre Sebastián no ha hecho nada por sus tierras. Menos va a hacer ahora por la de los otros. Yo pienso igual que tú, Isidro, pero... ¿cómo evitarlo? ¿Qué podemos hacer? Pelear. Tienen que aprender a pensar. Y a defenderse en grupo. Ah, sí, qué fácil suena eso. Entonces, ¿qué prefieren? Bueno... Ernesto estuvo a punto de irse de aquí. ¿A dónde? A una tierra más tranquila. Más generosa. ¿Sin dueño? ¿O alguna población grande? ¿Trabajar en qué? ¿Qué quieren? ¿Ser mozos de alguien? ¿Y nunca ser dueños de nada? Pues yo lo que digo es que hay que vender de una vez antes de que nos lleve el diablo. No, eso no. ¿Con qué cara se van a atrever a mirar a sus hijos? Pues con esta, ¿con cuál otra? Pero más vale vivo jodido que macho tragando tierra. ¿Usted qué propone? Defenderse. Ellos son una sola familia.
que ustedes son más. Aparte, ustedes tienen la razón. Lo malo es que ninguno de nosotros es hombre de pelea. Ni siquiera sabemos tirar, ¿verdad tú? Pues sí, pero pues... No hay pero que valga. Quieren o no defender lo que les pertenece. ¿Listos? ¡Fuego! Si no le damos unos pinches nopales, ¿cómo le vamos a dar a un cristiano? Póngase derecho. ¡Recto! Levante la mano. Estira el brazo. ¡Apunte! No cierre los dos ojos. ¡No más uno! Hay que afianzar el cuerpo para apoyar el brazo. ¿Listos? ¡Fuego! Ya está mejor. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Listos? Muy bien, Isidro. Muy bien. ¿Qué hiciste? Bárbaro. Eres el primero. No sé, pero aprendan, me aprendan. ¿Cómo le diste? No sé. Isidro. Cuando saques, al mismo tiempo debes amartillar para disparar. ¡Sálganse de ahí! Otra vez. Yo. Lo que dice Wallingford. Hay que tumbar la cabeza. Y ahora acompañados por el pistolero ese. ¿Cuál pistolero? Ese no es más que un robavacas. Pues es un robavacas que parece usar muy bien la pistola. Una cosa es traer pistola y otra cosa es saber usarla muy bien. Pues yo lo que digo es que es nuestro padre quien debe decidir las cosas. Ese nunca va a decidir nada. Resulta que el viejo ya está viejo. Viejo y achacoso. Tú ni te metas, que no es tu padre, ¿eh? ¿Y qué? Es mi padrino. Y hablando de padrinos, si lo que te preocupa es presionar al tuyo, no tienes por qué intervenir en esto.
¿Qué te pasa? Es que a mí no me ha enseñado nada. No te ha llegado tu turno. Y mi mamá está enojada porque dice que está enseñando a pelear a todos. Siempre hay cosas en la vida que hay que saber defender. ¿Qué cosas? Tu rancho, tu vida, tus tierras. ¿La tierra también es importante? Claro que sí. Es la que nos da de comer a todos. El alimento es muy importante. Los que descuidan sus tierras no producen alimento. Y no pueden sostener a su gente. Si no hay comida, siempre serán servidores de otro. Un aguardiente. Parece que no tomaron muy en serio la advertencia que les hicimos. Las cosas se toman de quien vienen. Con pistola cualquiera es valiente. Si es por eso. Thank you.
próxima vez no serán puñetazos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se lo buscaron. Nunca te pongas de parte de nosotros. Los daños van por tu cuenta, Durán. Tres hijos varones. Y de los tres no seas un hombre. Esto siempre ha sido tierra muerta. Y muchos de mis amigos han emigrado más allá de las montañas. También mi compadre lo iba a hacer, pero... Ya recojan esas cartas, ya va a estar esto. De repente cambió de opinión y... No lo entiendo. Ni siquiera cultiva sus tierras. Todo lo tiene abandonado. Levanten ya su tiradero. Véngase, mijo. A cargar otra vez. Ahora vamos a hacer una serie de 5 tiros cada uno. No, pues sí, qué fácil. Usted nomás nos dice, pero yo no he visto que le pegue a ningún bote. ¡Agáchense! Vamos a cargar todos. ¿Cuatro? ¿Solamente 4? Si mandé más de 50 telegramas. Eso vale para ti la vida de un hombre, Wallingford. Es un trabajo sencillo. En ese caso,
Haz tú mismo el trabajo. Así te ahorras unos billetes. Hace mucho tiempo que dejé de ser profesional. Entonces, no desprecies nuestro trabajo. ¿Quién es el tipo? Se llama Cándido Malacara. ¿Mexicano? Never heard. Y aquí está esto para evitar cualquier problema con los granjeros. A Mexican? Gunfighter? Let's see who is gonna take care of the greaser. No será necesario que vayamos los cuatro. Te tocó a ti, pero quiero que seas rápido. Si en 5 días no tenemos noticias, vamos todos. Es curioso. Nunca he matado a un mexicano. Ojalá que sea verdad y este es el primero. ¿Quieres intentarlo? Al tronco. Apunta y oprime el gatillo poco a poco. A perder el tiro. Ya verás lo que te voy a echar a perder con la paliza que te voy a dar. ¿Que no se da cuenta de que es un niño, pues? Él no tiene la culpa. Yo se lo pedí. Alguna vez tiene que aprender. Mi hijo no va a ser ningún pistolero. Ven acá. No es cuestión de profesión, sino de sobrevivencia. Guárdese sus consejos para cuando tenga sus propios hijos. Isidro. Puedes decirle a tu padre que la casa de los Pulido está nuevamente de pie. Viene un pistolero en camino. Es un profesional. ¿Y eso a ti qué puede importarte? Ni soy un asesino, ni te escogí como padrino. Pero hay cosas que no se olvidan, Isidro. Y tú fuiste bueno conmigo. Ve y dile a tu padre
que va a necesitar más de un pistolero para poder acabar con nosotros. Yo ya dije lo que tenía que decir. Voy al pueblo por si se le ofrece algo. Quería pedirle una disculpa por lo de esta mañana. Pero es que hay tanta violencia en el pueblo que me irrité al ver a mi hijo con una pistola. Espero que lo sepa entender. Sí, lo entiendo. Isidro tuvo un accidente. ¿Isidro? Sí. ¿Dónde está? Lo tienen en la tienda. ¿Qué clase de accidente? No sé. A mí me dijeron que viniera a avisarles. Es gente de confiar. Pues no. Nos conoce desde hace tiempo. Es gente buena. Voy a buscar a Isidro. Vamos. Trataba de que lloraran por mí o lloraran por usted. ¡Vámonos! Teníamos una cuenta pendiente. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? Vinieron a avisarnos que habías tenido un accidente. ¿Y Cándido? Se fue hacia el pueblo por ustedes. ¡Ahora vuelvo!
¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Quién? ¡Tú! ¿No dijiste que de tus tres hijos no se hacía un hombre? No me gusta que se adelanten en mi trabajo, señor Durán. Yo le dije a Wallingford que trataría de hacer las cosas a mi modo. Sus modos, al parecer, son demasiado lentos. ¿Y están seguros de que lo mataron? Lo importante es que Isidro no tardará en buscarnos. Entonces no tiene usted nada que hacer aquí. Nosotros nos encargaremos de él. No, señor Durán. Aún no cumplo con mi trabajo. Cada cabeza que tumbe representa para mí varios billetes. He dicho que se largue. Va usted a tener que correrme. Un centímetro más arriba y te mueres, hijo. Tome las cosas con calma, señor Durán. Todos vamos a ganar. ¿De acuerdo? ¡Ya está! Está vivo. Llévenlo a la casa y cuídenlo, por el amor de Dios. ¿A dónde vas? A matar un infeliz. Menecio, vete con él. Hay que atenderlo pronto, se nos muere. ¿Isidro? ¿Dónde está? Se fue a buscar a Durán. Melesio se fue con él. Pronto hay que atender a este hombre, necesito un doctor. Pero si hay que ir hasta Álamos por uno. Tábare, él es doctor. Ese es brujo. ¡No importa! Tráigalo para acá, a ver qué puedo hacer yo por él. Hay que ponerlo en una cama, por lo menos. ¡Diego, ven acá! ¡Sebastián! 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 ¡Sebastián!
Me pagaron para hacerlo tragar tierra, amigo. Con usted no es el asunto. ¡Sebastián! ¡Sal si eres hombre! ¿Qué, no entendió? Tiene miedo. Antes de que cubramos al compañero y buen amigo Isidro, yo les voy a rogar que hagamos una oración por el eterno descanso de su alma. No, no estamos aquí para rezar. Josefina, yo... Usted no sabe lo que significa para mí que estén los restos de mi marido en esa tumba. Es que los designios del Señor son... Dios no pudo haber guiado la mano del asesino de mi marido. Él era un hombre honrado. A ustedes les consta. Murió por haber defendido la tierra que le vio nacer. Que cada uno de ustedes responda ante Dios por sí mismo. Guapulatiro. Guapula otro. Lo mató. Y mi necaita.
para Yori Honrado. Gaita Seguridad. Gaita Garantía. Gaita Ley. Solo Ley del Plomo. Y Mini Ola para pelear. Yo traer muchos siliches a este mundo. Cada iliche muere. Y Mini también morir. Yo hola, pero ganas de vivir. ¿Se va a morir, mamá? ¿Tú crees que se muera? Está delicado por la fiebre. Si se pone bien, ¿te gustaría que se quedara con nosotros? Él tiene que irse, Diego. Es que yo no quiero que se vaya. No digas tonterías, hijo. ¿Y si se muere? Se pondrá bien, hijo. Primero Dios. Tú dijiste que no se podía confiar en Dios. No. Yo dije que no se debe esperar todo de Dios. Hay que luchar por lo que uno quiere, sin confiar en nadie más que uno mismo. ¿Quiere más tortillas? No, así está bien. Gracias. ¿Y su brazo? ¿Ya no le duele? Estoy bien. Un poco débil, pero ya estoy bien. Lo vamos a extrañar mucho. Yo también. A mí me hubiera gustado que las cosas no fueran así, pero... Es usted una gran mujer, Josefina. ¿Y a dónde va a ir? No lo sé. ¿No tiene a nadie? No. A nadie. ¡Mamá! ¡Amenazaron matar a Arnulfo! ¡Fue un pistolero! Sería mejor que viniera usted con nosotros, Josefina.
No sé qué ahora la vayan a tomar contra usted. La señora no está sola. Estaremos prevenidos, no se preocupen. Bueno, ya cumplimos. Nos vamos a avisarle a los demás. ¿Tú crees que nos vayan a matar a todos, Cándido? No. ¿Te vas a quedar con nosotros? El tiempo que sea necesario. ¡Toroco! Vengo a cobrarte. ¿Qué te debo? Un amigo. Isidro. A dar la talla. Jamás lo pensé.
Terminando mi labor, me voy. ¡Cándido! Mi hijo lo va a extrañar mucho. Llegado el momento. Le aseguro que yo también. Thank you.
¿Y esos? Los conozco. Este es asunto mío. Si quieres, te ayudamos. No. Son profesionales. De estos me encargo yo. Que el Torroco se haría cargo de ti. Pero ya ves, aquí estoy. ¿Y qué haces aquí? Tengo una razón. ¿Cuál es la de ustedes? Nos ganamos la vida igual que tú. Esta vez no es por dinero. Eso lo decidirá el destino. Here and now. En realidad, no le veo ya el sentido. Prefiero perder el dinero y el viaje. Suerte. ¿Tú? Por una doble paga me quedaría. De acuerdo. ¿Y tú? Yo también. Hecho. Juguemos parejo, sin el truco de la cadena. Ahorré un dinero. Nos veremos la próxima vez. No, no habrá otra vez. Como tú dijiste, es aquí y ahora. Te vayas. Cándido tiene que irse. Su vida es andar de un lado para otro. Y la nuestra, cuidar estas tierras. Toma.
guárdala. Te aseguro que solo la voy a usar para defenderme. Nos ha hecho mucho bien. Thank you.